El diario de Eliseo. Capítulo 155. Giló, la aldea olvidada. Regresé a Belén el jueves 20 de octubre, año 29. No encontré novedades, salvo la llegada de Abner y su gente. María, la de Magdala y Nasanta, me observaron en silencio. Parecían más tranquilas. El pequeño gran hombre celebró varias reuniones con los discípulos, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los separaban los detalles. Ya lo comenté. Cómo y cuándo debían bautizar a un creyente, el uso del aceite y otras minucias parecidas. El maestro no asistió a ninguno de los inútiles debates. Al alba, desaparecía entre los pedregales y no regresaba hasta el ocaso. El lunes, 24 de octubre, Yu tuvo una feliz idea. Había oído hablar de los célebres depósitos de agua del rey Salomón, ubicados cerca de Belén, y propuso que le acompañase. Quería visitarlos. El lugar se hallaba a una hora hacia el sur. Tomamos lo necesario y dejamos recado a Felipe. Volveríamos para la cena. El intendente puso mala cara. Era una excursión innecesaria y peligrosa. Las barrancas eran extremas y llenas de maleantes. No prestamos atención y arrancamos. El día se presentó azul con un viento frío y mañanero. Dejamos atrás media docena de colinas de calizas blancas y rojas. Los bosques de pinos suspiraron al vernos. ¿Por qué los árboles no pueden moverse? Tenía que preguntárselo al hombre Dios. Solo nos cruzamos con un par de reatas de burros. Procedían de los manantiales de Artas. Ese era nuestro destino. Conversamos con los burreros. No había novedades en el camino. Y hace la tercia, 9 de la mañana, alcanzamos un monte ubicado por encima de Belén. El lugar, llamado Etam, era espectacular. Allí encontramos tres enormes piscinas labradas en la roca. Me paseé por ellas y tomé referencias, como hacía Jasón. Una de las albercas medía 100 metros de longitud por 80 de ancho, con una profundidad de 15 metros. Las otras dos, gemelas, medían 120 por 60 y 15 o 20 metros de profundidad. Quedé maravillado. Se hallaban casi alineadas de oeste a este. Según explicó el chino, aprovechaban un manantial subterráneo existente entre las capas de sílex. La capacidad era más que notable, 200 millones de litros. La construcción fue diseñada un siglo antes por los asmoneos, pero la gente la conocía como las piscinas de Salomón. Un acueducto subterráneo conducía el agua a 20 kilómetros. Primero el palacio de Herodes en Jerusalén y después el templo. El acueducto, en realidad, era una tubería de piedra caliza, integrada por bloques cúbicos de 25 centímetros de longitud por otros 25 de altura. El orificio practicado en el cubo alcanzaba los 18 centímetros de diámetro. La formidable tubería fue obra de Herodes el Grande. Las caravanas de onagros subían hasta Etam, cargaban los odres y vendían el agua por la zona, llegando incluso al Mar Muerto. Un fortín de mediano porte, situado al norte de las piscinas, vigilaba el trajín de los burreros. Por el aspecto de las camisas de hierro, deduje que se trataban de guardias galos, la temida guardia personal de Antipas. No nos acercamos, por supuesto. Y fue de regreso a Belén cuando nos detuvimos en Giló, una aldeíta montada en un picacho de 760 metros de altitud. Necesitábamos descansar y nos sentamos a la sombra de una choza de paja en la compañía de media docena de ancianos. Eran agricultores y ganaderos. Supongo que el cielo me iluminó y pregunté por algo sucedido en Belén hacía mucho tiempo. La matanza de los niños menores de 2 años de edad por parte del odiado edomita Herodes el Grande, cuando trataba de localizar al rey de los judíos, Jesús de Nazaret. Siempre pensé que el relato evangélico era puro cuento. Me equivoqué. Los ancianos de Giló, a pesar de los 35 años transcurridos, recordaban muy bien lo sucedido en Belén y en su aldea. Según relataron, los hechos tuvieron lugar en octubre, el día 13 exactamente. Hice cálculos. El infanticidio se produjo en el año -6.
El maestro había nacido el 21 de agosto del menos 7. Tenía por tanto 14 meses cuando María y José, sus padres terrenales, huyeron hacia Egipto. Según reza el diario de Jasón, un funcionario de Herodes el Grande avisó a Zacarías, esposo de Isabel, prima segunda de la señora, sobre las intenciones de Herodes, y el niño fue sacado a tiempo de Belén. Ese 13 de octubre, según contaron los vecinos de Gilo, una tropa armada se presentó en la aldea a eso de la hora sexta, mediodía. Eran los temidos galos. Derribaban las puertas de las chozas y preguntaron por los niños menores de 2 años. Las madres, aterrorizadas, sin saber qué hacer, terminaron mostrando a los bebés, y los salvajes galos los degollaron en presencia de sus familias. En total fueron asesinados 6 niños. Los galos reían como locos. Y allí mismo, sobre la sangre de las criaturas, violaron a varias madres e hijas. En Belén, la matanza se registró horas antes, al alba, y por la misma guardia personal de Herodes. 10 bebés fueron igualmente degollados, y otras 10 mujeres corrieron la misma suerte que las de Gilo. Fueron salvajemente violadas, en presencia de los jefes de los galos. Resultado: 16 niños asesinados y 15 mujeres violadas. 5 eran niñas. Pero la historia del infanticidio se centró en Belén, olvidando que Gilo corrió la misma suerte. Así es la historia. Las dos aldeas tardarían mucho en olvidar la hazaña del sangriento Herodes el Grande. 3 años más tarde, el 13 de marzo del menos 4, Herodes moriría entre horribles dolores, probablemente cáncer de lengua y huesos. También me arriesgué a preguntar sobre la famosa estrella que guió a los magos. De eso no me dieron razón. Algo habían oído, pero ellos no vieron nada raro, salvo los miles de estrellas que corrían por el firmamento durante las noches previas y posteriores al 21 de agosto del año menos 7. Según explicaron, esas noches, miles, no cientos, de estrellas se movieron lentas y veloces de un lado al otro del cielo. Se detenían, subían, bajaban, formaban figuras, lanzaban destellos. Todos pensaron que se avecinaba una gran noticia. Algo importante, decían. Está por llegar. Pardiez, y ya lo creo que llegó. Aquel 21 de agosto nació el Hijo del Hombre. Yu, que no sabía nada sobre la matanza de los inocentes, vomitó cuando abandonamos Gilo. El regreso a Belén fue rápido y en silencio. Al llegar al campamento, el chino rogó que le explicara qué era eso de la estrella que guió a los magos. ¿Quiénes eran? Hice lo que pude. Tampoco sabía gran cosa. Fueron 3 astrólogos persas, otros dicen que nebateos, que un día, le dije, en la primavera del referido año, menos 7, recibieron la visita de un singular personaje. El tipo de la sonrisa encantadora. Y les anunció el inminente nacimiento del Hijo del Hombre, creador de nuestro universo. Los magos se pusieron en camino, guiados por un astro brillante. Al anochecer, el astro se detenía e iluminaba el desierto como si fuera de día. Después de 3 meses de viaje, los astrólogos llegaron a Belén. Allí se detuvo la estrella sobre la casa en la que vivía Jesús. No sé si Yu creyó mi historia, pero escuchó sonriente y complacido. Al terminar, exclamó: Seguramente te has quedado corto. Seguramente, repliqué. Capítulo 156. En serafinación. El 25 de octubre, martes, asistí a una conversación surrealista. Tras la cena, Bartolomé habló de algo que le había sido contado tiempo atrás por la familia de Jesús. Estábamos en Belén, por eso le sacó a relucir. Quedé perplejo. El día anterior, los vecinos de Gilo hablaron de ese asunto. Miles de estrellas recorrieron los cielos en las noches precedentes y posteriores al 21 de agosto del año menos 7, fecha del alumbramiento de Jesús. También el mayor habló en sus diarios del tema. El sheikh de Beit Eats le confesó que la noche del 20 de agosto del referido año, menos 7, él se encontraba en las cercanías de Hebrón, al sur de Belén.
y asistió a un espectáculo grandioso. Cientos o miles de puntos luminosos se pasearon por la región, causando la admiración y el pánico de sus habitantes. El maestro escuchó las palabras del oso sobre las estrellas que volaban y se limitó a encogerse de hombros y a sonreír. Su madre, en efecto, hablaba mucho de aquel suceso. La señora lo tomó como una señal de los cielos. Fue así como se armó una atractiva tertulia sobre los ángeles. El oso, tras su larga exposición, formuló la primera pregunta. Maestro, ¿qué opinas? ¿Qué fueron aquellas luces en el cielo? ¿Quizás ángeles? Bartolomé utilizó la palabra paras, que podría ser traducida como ángeles o aurigas de Dios. Jesús puso cara de circunstancia y salió del apuro como pudo. Digamos que esas estrellas que caminan son los Merkabah de los ángeles. La palabra Merkabah significaba carro que vuela, carro al servicio de la divinidad. Merkabah o Rejeb, como el que se llevó a Elías, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Para los escribas, los carros volantes eran de diferentes clases. Tebel, carros pequeños. Samayin, porque permanecían en lo alto sin descender a tierra. Estos últimos eran gigantescos. Parecían ciudades. Brillaban con muchas luces. Los doctores de la ley se referían a los Merkabah con enorme respeto y siempre en voz baja. ¿Pero los ángeles necesitan carros? Intervino el incrédulo Tomás. El Padre Azul tiene su casa. Os lo dije. Él vive en el paraíso. Lo vi dudar de nuevo, pero continuó valiente. ¿Y el paraíso está lejos? ¿Cómo de lejos? Preguntó Felipe desde la cocina. Más allá de tu querida China, respondió el rabí divertido. Por eso necesitan los Merkabah. Felipe no quedó muy satisfecho. Para él, China era el fin del mundo. ¿Dónde demonios estaba el paraíso? Hablamos de los paras. Ángeles. Le animó el oso. El maestro, Jasón y yo habíamos tocado el tema durante la estancia en el Hermón en el verano del 25. Pero presté atención. Aquel hombre era una caja de sorpresas. Yo escribía y escribía, desconcertado. Los ángeles, explicó el Galileo con santísima paciencia, son criaturas preciosas, creadas por el Padre Azul en total perfección. Desarrollan numerosos trabajos. Van, vienen, cuidan de los hombres. ¿Y de las mujeres? Interrumpió Tomás. Las risas se generalizaron, pero las evangelistas pusieron mala cara. Para ambas, prosiguió el maestro, no hay distinciones. Para mí sí, murmuró el incorregible Tomás, e hizo un gesto con las manos simulando los pechos femeninos. El Galileo no lo vio y continuó hablando. Cada hombre y cada mujer reciben un par de ángeles custodios que los acompañarán en esta vida y después de la muerte. El rabí desvió la mirada y me buscó. Y redondeó. Algunos, incluso, tienen más de dos custodios. Par 10. Yo no los merezco. María, la de Magdala, alzó la voz y comentó. Pues algunos custodios están muy distraídos. Solo las mujeres, el chino y yo, entendimos el doble sentido de las palabras de A. ¿Y por qué dos ángeles? Se interesó Andrés. En realidad es uno solo, aclaró Jesús, aunque con dificultad. Al imaginar un paras, el Padre Azul hace realidad una criatura doble. Un solo ángel con dos mentes. No entendieron. Y yo tampoco. Pero eso, ¿qué importaba? ¿Y nosotros? Tergió la santa, la negrita. ¿Seremos ángeles algún día? A medida que progreses en la carrera hacia el paraíso, replicó Jesús, te irás pareciendo a ellos. Y algún día serás mucho más que un paras. ¿Hay ángeles negros? Se burló Juanito Zebedeo. Los paras no son personas, aclaró el Galileo. Son seres espirituales. No tienen forma humana. No necesitan comer. No se reproducen. Qué aburrido, lamentó Tomás. El Galileo no prestó atención a la broma del visco y prosiguió. Son criaturas que cumplen mandatos y misiones especiales. Además, como os digo, cuidan de los humanos. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Vuelan como pájaros? ¿Tienen alas? La pregunta de Celta nos interesó a todos. Algunos sí, vuelan, pero no tienen alas, declaró el Galileo. Otros pueden estar en varios sitios a la vez. Felipe volvió a gritar. ¿Friegan y cocinan? Los íntimos abuchearon al intendente. Andrés rogó calma y el rabí se entretuvo en explicar algo que me pareció fascinante.
lo llamó enserafinación o algo parecido. El ángel, todo luz, acoge en su interior el alma humana o la criatura espiritual que debe transportar, por ejemplo, desde la tierra a Mat 1. Y el alma viaja protegida por los espacios. Par 10. Aquello me sonó a ciencia ficción. ¿Son mulas de carga? Arremetió Tomás. Y Juanito Zebedeo lo llamó borrico. Jesús entonces precisó: Tomás, los ángeles son criaturas deliciosas. Puro amor, pura luz, pura inteligencia. Hay miles y miles de tipos. Cuando los veas, después del dulce sueño de la muerte, quedarás asombrado. La imaginación del Padre Azul no conoce límites. ¿Más bellos que Isabel? Planteó el oso. La mujer se puso roja. Diferentes, matizó el rabí, al tiempo que sonreía a la bella divorciada. ¿Y todos los ángeles son leales al Padre Azul? Preguntó Simón el celota. La mayoría sí, pero siempre hay algún despistado. Andrés removió la leña de la hoguera y aprovechó para preguntar. O sea, los ángeles nos espían. El Padre Azul no lo necesita, sentenció el maestro. Él vive en tu mente, ¿recuerdas? Pero los paras, como os digo, cumplen misiones especiales. Llevan mensajes a las moradas más alejadas. También os hablé de las otras moradas. Vaya, intervino el intendente. Son los chicos de los recados. No, Felipe, no juzgues nunca, sobre todo lo que no conoces. E intervino la bellísima Milka, de la de los ojos rasgados. Maestro, ¿un ángel puede convertirse en hombre o en mujer? Se hizo el silencio. Por supuesto, declaró al fin el Galileo. Algunos de estos paras han bajado y seguirán bajando a este mundo. ¿Pero por qué? Insistió Milka. El rabí me miró de nuevo. Las mujeres se dieron cuenta de la mirada. Desde ese día, Isabel me trató de otra manera. Misiones especiales. Acabo de explicarlo, comentó el Galileo. Esos ángeles se hacen mujeres u hombres para cumplir un mandato del Padre Azul o una orden mía. ¿Y nadie se da cuenta? Intervino el oso. Casi nadie. Aparentemente son seres humanos como los demás. Jesús dudó un instante y continuó. Casi todos son extraordinariamente generosos y discretos. Llegan en silencio. Cumplen su trabajo y se van en silencio. Lo tuve claro. Yo no era uno de esos paras, ¿o sí? La tertulia se prolongó hasta bien entrada la noche. Esto es Logos. Capítulo 157. Los Shifim. El viernes 28 de octubre, año 29. Levantamos el campamento y nos despedimos de Belén. Siguiente destino, la Gran Pradera, al norte, en territorio de Filipo, el rey albino y sabio. Abner, el pequeño gran hombre, y su gente nos acompañaron. No hubo novedades dignas de mención en camino de regreso. Isabel y yo hablamos. Era una mujer linda e inteligente. Alcanzamos a la familia de cipreses religiosos poco antes del ocaso del miércoles 2 de noviembre. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos, ayudados por Abner, emprendieron la preparación de un grupo escogido de evangelistas. Los llamaron Shifim, 70. Eran 70 varones, todos jóvenes, especialmente entrenados en tres temas capitales: el Padre Azul, la inmortalidad del alma y la necesidad de devolver a la luz a la perdida raza humana. El maestro enseñaba por la mañana y los discípulos debatían con los Shivim durante la tarde. Pedro, ante mi asombro, les habló sobre los trucos de la oratoria. Mateo Leví les enseñó a organizar los dineros y Tomás aconsejó sobre los mejores itinerarios y dónde alojarse. El oso enseñó algo de la historia y geografía y, a escondidas, el celota y el iscariote los adiestraron en el uso de las espadas. Felipe también se ocupó de cómo debían cocinar. La preparación se prolongó durante 2 semanas. En aquellos momentos éramos 229. La elección de los 70 fue complicada. Jesús no participó. Dejó el asunto en manos de Andrés y Abner. Este fue designado como jefe de los Shivim por unanimidad.
Desde el primer momento surgieron disputas. Andrés y los íntimos pensaban en unos hombres y Abner y en los suyos se decidían por otros. 50 candidatos fueron rechazados. Cuando el comité de designación no se ponía de acuerdo, Andrés enviaba al aspirante ante el rabí. Pero Jesús no decidía. Se limitaba a interrogar al muchacho. Recuerdo el caso de un joven que planteó al Galileo: Maestro, deseo ser uno de los 70, pero mi padre es mayor y está a punto de morir. ¿Me permitirías que regrese a casa y lo entierre? Jesús lo envolvió en una sonrisa, pero le habló con dureza. Hijo, los zorros tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos. El Hijo del Hombre, sin embargo, no tiene dónde recostar la cabeza. Eres un discípulo fiel y puedes seguir siéndolo cuando regreses a tu hogar. Pero no solicito esto de mis mensajeros. Ellos lo han abandonado todo para seguirme. Si quieres ser ordenado como Shivin, deja que otros entierren a los muertos. El muchacho no respondió y se alejó entristecido. Otro de los candidatos planteó al rabí: Me gustaría ser ordenado como uno de los 70, pero necesito ir a casa y darles la noticia a los míos. Jesús replicó con palabras parecidas: Si quieres ser un Shivin, debes estar dispuesto a dejarlo todo y salir a los caminos para anunciar la buena nueva. Mis mensajeros no pueden tener el corazón dividido. Si pones la mano en el arado, no mires atrás. Me parecieron frases duras y poco realistas. Muchos de los íntimos pensaban constantemente en sus hijos y esposas. Aquel hombre era verdaderamente extraño. Después llegó un tercer joven. Se llamaba Matadormo. Era fariseo y muy rico. Pertenecía al gran jurado de Israel, el Sanedrín. Desde hacía tiempo seguía a Jesús y comulgaba con su filosofía, y preguntó al rabí: He cumplido los mandamientos desde mi infancia. ¿Qué más debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Galileo respondió así: Si has cumplido los mandamientos, has hecho bien. Pero la salvación depende de la fe, no de las obras. Quedé perplejo. Eso no fue lo que dijo en el Hermón cuando Jasón y yo lo interrogamos. Entendí entonces que todos estamos salvados, hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. El alma es inmortal. No hay salvación porque, sencillamente, todos estamos salvados desde el primer instante, pero obviamente no dije nada. Y el maestro preguntó a Matadormo: ¿Crees en el Evangelio del Reino? Sí, maestro, creo en todo lo que me habéis enseñado. Entonces, tú, de verdad, eres mi discípulo. Pero el fariseo no se dio por satisfecho e insistió: Rabí, no quiero ser un discípulo más. Quiero ser uno de los 70. Jesús lo miró con dulzura y replicó: Te haré uno de mis 70, si estás dispuesto a pagar el precio. Lo haré, maestro, dime. El Galileo besó los cabellos de Matadormo y le dijo: Si quieres ser mi mensajero, regresa a tu casa, vende todo lo que tienes, entrega el dinero a los pobres y vuelve. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. El joven tampoco replicó y se marchó, desconcertado. Al parecer, sus posesiones eran grandes. El rabí entonces comentó con los discípulos que lo rodeaban: Observar cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino invisible y alado. Y precisó: Las preocupaciones espirituales no pueden ser compartidas en el interés material. Ningún hombre puede disparar dos arcos a la vez. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un pagano herede la vida eterna. Tampoco estuve de acuerdo. Sé que todos los paganos están destinados al paraíso, al igual que los ateos y los equivocados. Pedro me leyó el pensamiento y planteó al Hijo del Hombre: Pero maestro, ¿es que los ricos deben ser excluidos del reino? No, Pedro, explicó el Galileo. Pero sí los que son esclavos del dinero. Imaginé que Jesús hablaba en una nueva aproximación a la verdad. Sus palabras, sinceramente, me confundieron. Y el 19 de noviembre, sábado, se registró otro hecho singular en la Gran Pradera. Yo, al menos, lo consideré así, extraordinario. Esa mañana llovió torrencialmente, pero hacia la octava, 2 de la tarde, escampó, y un bellísimo arco iris se sumó a la ceremonia de ordenación de los 70,
que estaba a punto de celebrarse. Ese día, el sol dio su acostumbrado portazo a las 16 horas, 36 minutos y 46 segundos de un supuesto tiempo universal. Los 70 formaron un círculo y se arrodillaron. El maestro, en el centro, les dirigió unas palabras. La cosecha es abundante, pero los labradores son pocos. Rezad conmigo para que el Padre Azul envíe más trabajadores a la viña. Estoy a punto de nombraros mis mensajeros. Estoy a punto de enviaros a los judíos y a gentiles como corderos entre lobos. Cuando salgáis a caminar, hacedlo sin bolsa. No saludéis a nadie por el camino. Ocupaos únicamente de predicar la buena nueva. Sois hijos de Abba. Sois inmortales. Seis sabios como serpientes e ingenuos como palomas. Al terminar, Jesús caminó decidido y se situó frente a Abner. Colocó las manos sobre la cabeza del pequeño gran hombre y alzó los ojos al cielo. Las nubes, negras y panusadas, nos miraron, amenazadoras. En esos instantes observé un centelleo azul en las manos del Galileo. Y acto seguido se produjo una especie de explosión luminosa, también azul y silenciosa. Las palabras no me ayudan, entre las manos del rabí y los cabellos del pequeño gran hombre. Todo fue muy rápido. La explosión pudo durar una décima de segundo. Deduje que otros también lo vieron, porque al momento se levantó un murmullo de asombro. Y Jesús prosiguió la ceremonia. En cada imposición se registró un estallido de luz azul. ¡Pardiez! ¿Qué era aquello? 70 explosiones de luz, todas azules, todas silenciosas. Miré a todos lados. Negativo, no vi nada extraño. Al día siguiente, domingo 20 de noviembre, año 29, los 70 partieron hacia la Galilea, Judea y Samaria. Marcharon por parejas. Abner iba al frente del grupo. Al despedirse, el Hijo del Hombre impartió los siguientes consejos. Enseñad que todos los mandamientos se resumen en uno. Ama a tu Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Enseñad que ha llegado el momento de la ruptura con los líderes religiosos de Jerusalén. Si la primera casa que seleccionáis como centro de operaciones es digna, morad allí durante toda vuestra estancia en esa ciudad. No perdáis el tiempo en trivialidades sociales. Lo importante es la difusión de la buena nueva. Enseñad que la buena nueva es una hermandad espiritual. Olvidad el poder y la gloria terrenales. Al hablar a los enfermeros, olvidad los milagros. El evangelio del reino invisible y alado debe ser predicado a todo el mundo, sean judíos o paganos. Y a la sexta, mediodía, partieron entre vítores y aplausos. El regreso a la Gran Pradera fue previsto para los últimos días de diciembre, año 29, y nos quedamos prácticamente solos. El 24 de ese mes de Kislev, noviembre, tuvo lugar un eclipse parcial de sol. Según los datos registrados en la cuna, el porcentaje del disco solar cubierto por la luna fue de un 96%. Ocurrió a la hora quinta, 11 de la mañana, y tuvo una duración de 4 minutos. La temperatura descendió y los insectos y pájaros enmudecieron. La luminosidad se redujo notablemente, alcanzando el nivel de un atardecer. Los discípulos y las mujeres empezaron a gritar y a lamentarse, asegurando que aquello no auguraba nada bueno. El maestro no se hallaba presente. Había salido a caminar, en solitario, por las lagunas. Algo grande se prepara, repetían los íntimos. Algo grande y terrible. No se equivocaron. Capítulo 158. El sabor de la nieve. El 6 de diciembre, martes, año 29, partimos hacia Omega. Llegamos al atardecer. Ese día el ocaso se registró a las 16 horas y 33 minutos. Éramos 74. Omega, como ya relató el mayor en sus diarios,
Era un gigantesco meandro en forma de herradura con un diámetro de 700 metros. Lo formaba el río Artal, uno de los afluentes del Padre Jordán por la orilla oriental. Los judíos lo llamaban Ahari, pero, popularmente, todo el mundo se refería a él como Omega, por su semejanza con la letra griega. La casi totalidad del meandro se hallaba conquistada por una legión de Davidias, unos árboles de 20 metros, muy hermanados, de los que colgaban racimos de flores blancas parecidos a pañuelos. La menor brisa los hacía oscilar. En la distancia, uno tenía la sensación de que era saludado por miles de amigos. Jasón lo bautizó como el Bosque de los Pañuelos. La Davidia involucrata es un árbol originario de China. En una de las orillas, asomadas por las aguas, aparecía media docena de lajas negras, casi planas, sobre las que lavaban la ropa. Por decisión de Andrés, acampamos en el centro del Bosque de los Pañuelos, lejos del río. Algo más allá, en las lajas, Jesús fue bautizado por Jehohanán meses atrás. Días más tarde llegaría David Zebedeo y sus correos, y levantarían otro campamento a poco más de un kilómetro del nuestro, hacia el norte. Fue una copia del hospital de campaña que propiciamos en la playa de Zaidán. En cuestión de días, habían reunido a 1.500 personas, la mayoría enfermos. 20 corredores le asistían y seguían cubriendo la totalidad del territorio, llevando y trayendo noticias. Las cosas cambiaron sustancialmente. Ya no era preciso salir a predicar. Las gentes llegaban a cientos y se instalaban en los alrededores del campamento. El maestro hablaba en las mañanas y por las tardes se perdía, en solitario, en el bosque. Y el jueves 8 de diciembre, año 29, por sorpresa, el rabí anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. El Sanedrín lo seguía buscando. Quería capturarlo y matarlo. ¿Qué necesidad tenía de viajar a la Ciudad Santa? Era un suicidio. Pero Jesús no prestó atención a los sensatos consejos de los íntimos y tampoco aceptó la escolta habitual. Señaló al oso, a Tomás y a este explorador y, tras recoger lo imprescindible, salimos de Omega. A nuestras espaldas quedaron los comentarios venenosos de Juanito Zebedeo. El maestro prefería a un perro griego. Por el camino, el Galileo explicó: quiero dar al Sanedrín otra oportunidad. Quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Quedamos perplejos. El Sanedrín no se lo merecía. Eran unos miserables corruptos. Cuando tuvieran constancia de la presencia del Galileo en Jerusalén, le echarían mano, lo torturarían y lo ajusticiarían. Lo más probable es que la pena impuesta fuera el apedreamiento o quizás la decapitación o la muerte por ingestión de fuego. Pero Tomás y el oso no discutieron con el Hijo del Hombre. Sabía que había tomado la decisión y nada le haría cambiar. Fue un camino silencioso y cargado de malos presagios. El rostro de los discípulos aparecían graves. ¿Qué nos reservaba el destino? Acampamos al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaríamos la noche, pero al poco, la noticia de la presencia del Hacedor de Maravillas en Jericó se propagó como un huracán y nos rodearon. El maestro no tuvo más remedio que dirigirles unas palabras de consuelo. Les habló de la gran promesa y del fascinante destino que nos aguardaba tras la muerte. Terminada la cena, uno de los presentes preguntó al Hijo del Hombre: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Galileo respondió: ¿qué dicen las escrituras? El individuo, luego supe que simpatizaba con las castas sacerdotales, replicó: amar a Dios, bendito sea su nombre, y al prójimo. Y el maestro contestó con suavidad: dices bien. Si actúas así, eso te llevará a la vida eterna. Pero el tipo no era de fiar y siguió presionando al rabí. Pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía, con claridad, que el prójimo son los hijos del pueblo de uno. El resto, según los judíos, eran perros gentiles. Pero el rabino cayó en la trampa y contó la siguiente parábola. Un hombre caminaba de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado y apaleado y dejado medio muerto en el camino.
Al poco cruzó un sacerdote. Vio al herido y pasó de largo. Después llegó un levita y se comportó de la misma manera. Desapareció. Un tiempo después, acertó a pasar un samaritano y, conmovido, atendió al pobre hombre. Curó sus heridas con aceite y vino. Lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente, pagó unos denarios al posadero y le dijo: «Cuida bien de mi amigo. Si lo que gasta es más, yo te lo abonaré cuando regrese». El rabí preguntó: «¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre apaleado?». Cuando el sujeto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, manifestó astutamente: «El que fue misericordioso con él». Pero no pronunció la palabra samaritano. Estaba prohibida por la ley. Jesús entonces replicó: «Ve y haz lo mismo». A la mañana siguiente, viernes 9 de diciembre, año 29, al llegar a las proximidades de Jerusalén, el maestro, sin mediar palabra, se desvió a la derecha del camino y empezamos a ascender el monte de las aceitunas o de los olivos. Me extrañó que no nos detuviéramos en la hacienda de Lázaro, en Betania, pero así era aquel hombre, imprevisible. Al llegar al huerto de Getsemaní, nos instalamos junto al lagar. Allí montamos las tres tiendas y prendimos un buen fuego. Hacía frío. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Los copos casi no llegaban al suelo. Dimos buena cuenta de la carne seca preparada por Felipe, así como el queso y la fruta, y conversamos sin prisa en torno a la hoguera. El tema principal me dejó perplejo. Lo planteó Tomás, el incrédulo. «Maestro, llevo días pensando». «Malo», me dije. Y Jesús, entrando en mis pensamientos, me miró divertido. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se las arreglaba para entrar en las cabecitas? ¿Qué preguntas tan tontas? «¿Por qué el ser humano?», planteó Tomás con absoluta seriedad. «Tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul». El maestro esperó algún razonamiento, pero Tomás se limitó a añadir sin disimulo: «Es una tiranía. ¿Por qué dices eso?». Intervino Bartolomé, algo nervioso. Los copos de nieve se hicieron más intensos. Parecían adivinar lo peliagudo de la conversación. «Se supone que soy libre», replicó Tomás. «¿Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad?». «No, Tomás», intervino al fin el Galileo. «No hay otros caminos. El Padre Azul es amor. Y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido?». El oso interrumpió al rabí. «¿De verdad somos libres?». El hijo del hombre dudó. Creo que, una vez más, no encontró las palabras adecuadas, pero lo intentó. «La libertad», sentenció el maestro, «llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis». «O sea...», resumió Tomás. «No somos libres». Jesús negó con la cabeza y el oso puntualizó casi para sí: «Mañana. Mañana seremos libres». «Mañana», concedió el Galileo. «Ahora estáis bajo contrato». «¿Y qué pasa si me niego a hacer la voluntad de Abba?». Tomás era tozudo como una mula. Jesús extendió las palmas de las manos hacia el fuego y reflexionó unos segundos. Después proclamó, rotundo: «Perderás el tiempo y el universo te dará la espalda». «Me pregunto por qué tengo que adorar a nadie», insistió Tomás. «A Dios, bendito sea su nombre, no lo conozco». «Porque piensas», terció el Galileo. «Porque piensas. Y no te preocupes, ya lo conocerás a su debido tiempo». Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda y los mostró. Después añadió: «El copo de nieve, tú, Tomás, no sabe de dónde viene». Y el maestro se llevó los copos a la boca, saboreando el frío. «¿A qué sabe Dios? Bendito sea su nombre», planteó el oso al ver el gesto del rabí. Jesús rió divertido y replicó: «¿A qué sabe el amor?». «A todo», se adelantó Tomás. «Sabe a todo». «Pues eso», concluyó el Galileo. «El amor sabe a todo». Cuando nos retirábamos a las tiendas, probé, a escondidas, el sabor de los copos de nieve. No me dijo nada. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte, es gratis. Haz vibrar la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Agrégate a mis redes sociales, abajo en la descripción están los links.
Escríbeme tus ideas y comentarios al correo que ves en pantalla. Gracias por escucharme y recuerda que cuestionar siempre es de sabios. Esto fue... Lobos.